¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Juegue quien juegue, el estadio Wembley siempre ofrece un marco sensacional. El estadio Wembley conectado por AA, para ser correcto. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. La juega profunda y le pega al arco. Le quedó servido el remate otra vez. ¡Gol! ¡Gol del Atalanta! El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejándola servida. Es cierto que el arquero da rebote, pero también es mérito del jugador. No se desentendió de la jugada y la pelota le quedó servida. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. Abre muy bien la defensa con este pase. Saca el remate. Justito llega el corte. La juega bien hacia adelante. Y arranca la contra. Ruggeri. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Jim City. Ruggeri avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? Tiro libre por esa dura falta. Jim City. Scalvini. Cuidado, que puede terminar en gol. Atalanta controla el juego y el marcador. 1-0 el parcial. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La tiene pegada al botín. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Derrón. Presionan y ya la ganan de nuevo. Zapa Costa. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. 1-0 el marcador. El remate pegó en el palo. Se anticipa y la aleja del área. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Derrón. Qué bien se escapó. Abre el juego por la izquierda. Le ponen el cuerpo para moverlo. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La filtra la carrera. Qué lástima. Si pasaba era buena, ¿eh? No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Jim City. Zapa Costa. Lo barre fuerte. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación.
Klimowicz. Klimowicz se mete con todo por el medio. Sacan el balón y respiran por el momento. No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Scalvini. Cop Mainers. Aleja el peligro con ese despeje. El balón cruza la línea, es lateral. De nuevo saque lateral. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante, nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Si el plan del técnico era jugar de contra, entonces funcionó a las mil maravillas, ¿eh? Le cedieron la pelota al rival y aprovecharon un contraataque letal para ponerse en ventaja. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. La diferencia por ahora es de solo un gol. No, muy flojo el pase. Dispara al arco. El arquero, impresionante el uno. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Tienen jugadores muy altos que pueden sacar ventaja vía aérea. Allí va el cabezazo. Revienta el peligro y la saca violentamente. Distribuye por el costado derecho. El uno. Respuesta salvadora del arquero. Allí se van preparando para su segundo córner. El rival no ha tenido ninguno aún. Ahí está el cabezazo. Cabezazo desviado, no ha pasado nada aquí. Imposible adivinar ese amague. Rodrigo Daurado. Una secuencia exquisita de toques veloces. Está atento y rechaza la pelota. Cuidado, esta puede ser muy buena. Klimowicz. Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Pues no andan con vueltas, ¿no? O pasa la pelota o pasa el jugador. Los dos no. The attendance for this match was 98,004. Derrón.
Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! Y de esta manera marca la diferencia ya de 2 goles. Fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque. Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Se estira la diferencia, 2-0 es el marcador. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Vuelca el equipo hacia la otra banda. Gym City. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Zapa Costa. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Otro más, Iván! ¡Impresionante! Lo separan 3 goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. El partido está 3-0 ahora. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Buena chance para la contra. Intenta un pase al vacío. Está habilitado, puede ser el gol. Terrible balón. Corta justo y despeja. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Se lanzan con todo en la contra. Firme la defensa otra vez. Ruggeri. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. Se perdieron el cuarto. Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. Se eleva y cabecea. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. No, no, esos pases anunciados y lentos no sirven contra este rival. La estrategia es clara, no perder la pelota y dejar que pasen los minutos. La abre al sector izquierdo, buen pase. Prefiere no arriesgar. Rafael Toloi. 4 added minutes has been indicated. Está solo. Lukman. Muriel. Tiene gol. Palo, reventó el arco.
No, muy flojo el pase. Zapa Costa avanza con todo por el costado derecho. Sigue avanzando a pesar de la marca. ¡Cabecea, puede ser! Y casi, casi, casi marca cuando el árbitro marca el final del partido. Se ha terminado esta historia. Sinceramente, en lo ofensivo, estuvieron perfectos. Anotaron cuando llegaron y manejaron permanentemente el partido a su antojo. ¿Qué sensaciones te dejó el partido? Diego Latorre se los cuenta. Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro, sin pasar mayores sobresaltos. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos junto a Diego Latorre. Soy Rodolfo De Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima!